Llego a la plaza Cascorro y me encuentro al telero. Estaba el telero y tenía pues estas cartas, exactamente estas, dos caballos y el dos de espadas. Cuando yo llegué allí, no os exagero, pero había por lo menos, pues sin exagerar, entre 4 y 36 personas. Sí, estaban allí alrededor de la mesa, que luego resultó que todos eran compadres, todos eran compadres. Bueno, pues allí me apestiñé allí a ver al tío y decía al tilero, señores, ánimos y jueguen. Es fácil ganar dinero, porque ustedes tienen que seguir el don de espadas. Es muy sencillo, fíjese. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre el don de espadas lo dejo en el centro. Siempre, siempre, siempre. Con este ganan, este pierde y este pierde. Así que anímense, porque yo siempre el don de espadas lo dejo en el centro. Siempre, siempre, siempre se queda en el centro. Es fácil ganar, señores, porque yo siempre lo dejo en el centro. Siempre lo dejo en el centro. Y dice el tío, 2000 pesetas a la del centro, gritando. Y dice el tilero, beneficios para el señor. Digo, joder, qué fácil es ganar aquí, madre mía. Digo, aquí 1000 pesetas. Yo con miedo. Digo, 1000 pesetas aquí. Dice el tío, perdigón. Digo, ¿cómo que perdigón? Me cago en la leche, mía. Digo, usted me había dicho que siempre lo dejaba en el centro. Dígame, van a ver el caso de un trilero. Y tenía razón. Ya ves tú. Dice, no señor, porque está aquí. Mira, ese me nubló un poco la vista, porque yo ya pensaba en las 2000 pesetas que tenía de menos. Y dice el tipo, dice, mire usted caballero, yo sé que usted no ha venido a jugar. Usted es una buena persona, ¿no? Usted tiene un piso en la vaca. Hay dos habitaciones que están amuebladas, una no. Usted ha venido a comprar un colchón más humano en su miedo. Porque es que el tío era divino. Era divino, era el tío del Aramis Infus, de ese Aramis usted. Yo me quedé. Dice, así que como estoy una persona honrada, le voy a dar una oportunidad para que usted se recupere. Claro, cuando yo hablaba con él, este que hizo, el tinieblas este, le doy un piquito mucho más pequeño. El tío llega como que no sabía nada. ¡Ánimese! Porque yo siempre, usted puede recuperarse, porque yo siempre el dos de espada lo dejo en el centro, siempre, siempre, siempre. Siempre lo dejo en el centro, el dos de espada siempre se queda en el centro, siempre se queda en el centro. Y me dice otra vez, dice, oye, juega aquella que te dobló el pico, él no lo sabe, le dobló el piquito para que tú te recuperes. Juega las 2000 pelas. Digo, que no, que no. Que no. Dice, lo echamos a medias, digo, no. Dice el tío, dice, allí me juego 5000 pesetas. Dice el trilero, beneficios para el señor. Digo, me está bien, tío. Calla, calla, verás. Puede usted recuperarse, caballero, sin ninguna preocupación, porque, atención. Tienes que jugar, fíjese bien, ahí está, aquí, digo aquí, 2000 pesetas, aparte así, digo, 2000 pesetas, y dice el tío perdigón, digo, ¿qué me dice? ¡Perdigón! ¡Y cago en la noche! Dice, mire que se lo voy a poner sencillito, muy sencillo, ¿eh? Atención, fíjese usted bien por qué, dice, no, mire, se lo voy a hacer de otra forma. Para que gane. Con esta pierde y esta pierde. Digo, aquí. Aquí. Pues sí. Dice, ¿qué se juega ahí? Digo, lo que usted quiera. Dice, 1000 pela que tiene. Digo, ya, decí usted reloj. El tío quería llevarse hasta el reloj. Dice, pues el reloj y las 1000 pelas contra las 4000 que lleva. Pero digo, de acuerdo. Dice el tío, perdigón. Me cago en la leche.